La albañilería y la estabilidad anímica pueden parecer conceptos sin relación alguna, pero la lengua puede abrir una puerta para conectarlos. El borde del marco de la puerta en el que están las bisagras y con el que la hoja de la puerta debe encajar perfectamente se llama el quicio. También se llama quicio a la parte de una puerta o de una ventana en que entra el espigón, permitiéndole girar como en una puerta giratoria. Cuando se dice que algo está fuera de quicio, es porque está fuera de su orden o estado natural, como la puerta. Y cuando sacan a alguien de quicio, es porque lo exasperan, como al hombre que trata de cerrar una puerta que está desquiciada. Pero cuando el que está desquiciado es el hombre y no la puerta, es porque ha perdido la tranquilidad, porque está alterado, porque está trastornado, porque está descompuesto, porque tiene los nervios desquiciados. De modo que, como se puede ver, la albañilería y el estado de nuestra salud mental sí han tenido una estrecha relación a lo largo de los siglos. Y la puerta para descubrirla, o la ventana, era la lengua.